O se le ama o se le mata. La existencia del lobo no admite medias tintas. Arturo Menor, biólogo y documentalista, ha querido darle la vuelta al cuento de Caperucita, y el lobo bueno aparece ante su cámara sin lugar a mucho debate. Su documental, Barbacana, se ha estrenado en salas de cine, unas 50, compitiendo con superproducciones americanas. Pero antes de coger la cámara, hay que reconocer el terreno. Hice un tiempo haciendo localizaciones y labor de preproducción, hablando con ganaderos en Zamora, en Palencia, en León, en otras zonas también, en Sierra Morena, en la Sierra de Alcaraz, en Albacete, en Guadalajara, en Galicia incluso también. Y bueno, me sorprendió mucho que, bueno, yo llevo una especie de pequeña encuesta y cuando hablaba con los ganaderos les preguntaba, bueno, ¿qué problema tienes con el lobo? Y ellos siempre me decían lo mismo, ¿no? Si nosotros con el lobo no tenemos ningún problema, ¿no? Y claro, ahí fue lo que a mí me empezó a sorprender, ¿no? Y vi que bueno, que era una cosa distinta, que era una cosa nueva. Juan es uno de los pastores que interviene en Barbacana. Desde los 7 años, sin escuela, nada más que la escuela del campo. Desde chiquitito, como estábamos en el campo, no había nadie. Entonces, cuando ya tenías edad de guardar cabrita, a guardar cabra. Que tenía 7 años, 2 o 3 cabritas. Que tenía 10, 15 o 20. Y así. Yo no había visto lobo, porque en aquel sitio el último lobo se mató en el 1912. Pero sí conocía la cañada del lobo, el puerto del lobo, la majada del lobo, un montón de nombres a lo largo de toda la geografía. Que el lobo, el animal ese tan mítico y tan importante que ha sido la cultura, ha dejado huella. Arturo Menor le sugirió que podía llevar y conducir los muy numerosos rebaños en el complicado rodaje en las sierras del norte de España. Un día de rodaje era coger 1.500 ovejas y 12 mastines enseñados perfectamente de pastor, ¿no? Y estar con ellos. Está como guardando las ovejas, dirigiéndolas para acá, dirigiéndolas para allá. Había que rodar y con lobos salvajes, siempre que fuera posible. Hay lobos que son lobos que están en condiciones controladas, que son de Mundo Park, del zoológico que hay en Guillena. Y luego otra parte de los lobos son lobos salvajes. Para mí era muy importante trabajar con lobos salvajes, sobre todo porque también le da veracidad a la película. Parte principal de un documental de naturaleza es siempre el sonido. Toda la banda de sonido está reconstruida. Ha habido que grabar las mismas voces de los lobos que aparecen en imagen, más cercanas, y después editarlas pieza a pieza, una a una, hasta construir esas líneas de diálogo de cada uno de los lobos de la manada. De la mano de naturalistas de León, el equipo de rodaje se dirigía a los puntos de reunión, donde los cachorros acudían a juntarse con la manada. Una vez que sabes dónde están esos puntos de encuentro, que es lo difícil de encontrar, sabes que tienes una probabilidad bastante alta de poder ver los lobos ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en torno a esos puntos de encuentro, emplazar los aguardos para el rodaje, y luego ya en función de la climatología y sobre todo de la dirección del viento, pues entrábamos por unos sitios u otros. De monstruo devorador de ganado a cuidador del medio ambiente. En el debate vuelven a encontrarse los extremos. Y en la zona donde desaparece el lobo se altera el funcionamiento de ese ecosistema y se empieza a degradar ese ecosistema y se empieza a empobrecer por un fenómeno que se llama cascadas tróficas. Al desaparecer el lobo se disparan las poblaciones de herbívoros. Esos herbívoros en muchos casos predan o eliminan ciertas especies de plantas que les parecen más nutritivas o más palatables. Al desaparecer esas plantas van desapareciendo especies de insectos que aprovechan también esas plantas, etcétera, etcétera. Y eso genera un empobrecimiento del ecosistema. El lobo, si tú tienes ganado y lo tienes bien, tienes tus mastines, no los tienes descuidado, el lobo es muy raro que venga a hacerte una matanza. Porque el lobo siempre va a tirar a animales, a ciervos, animales que estén por ahí perdidos. Lo que pasa es que el lobo es víctima de las personas, de levantar leyendas para ir en contra de él.
Hasta 50 salas de cine han programado Barbacana. Canal Sur Televisión también participa en la producción de este film, que ha contado con un presupuesto cercano al millón de euros. Me siento muy afortunado como director y productor, porque he contado con un equipo de lujo, ¿no? Personas muy conocidas en el ámbito del cine andaluz. He sido muy afortunado de contar con todo este equipo, que lo que ha permitido pues, hacer una gran película con grandes medios. El segundo documental de naturaleza de Menor, tras Wilmet, ha acreditado las dificultades de rodar a animales salvajes en su entorno. La preparación y las filmaciones han supuesto cerca de 3 años de trabajo. El resultado trasciende la taquilla y arroja nuevos argumentos al conservacionismo de nuestros bosques y su hábitat.